Ok, voy otra vez. Este es todo lo que traigo, ¿no? Un set de nuevo de señuelos que hice ayer. Todo el equipo, ¿no? Ligero esta vez. Y voy a mostrarles cómo se transporta. Voy a recargar esto. Simplemente se toma. En la parte de arriba se le echa una lona. Pesa 14 kilos. 14 kilos el kayak. Ya con todas las cosas que traigo, han de ser unos 19 o 20 kilos tal vez. Yo creo que cualquiera lo puede cargar. Y ahí voy. Quiero calar unos nuevos señuelos. A ver si saco algo. Ok, voy a la conquista del infinito y más allá. Otra vez hay amenaza de lluvia, así que pues está limitado nuestro tiempo a que no empiece a llover. Esperemos que no sea mucho. Vengo estrenando dos señuelos, uno rosa por acá y otro verde por allá, y mi intención, mi meta es traerme cuando menos un walleye. O si sale un pike, pues un pike. Un pez comestible para hacerlo. Pero no esta tarde. Ahí reanudaremos. Porque ese señalito rojo duró ahí un rato. Y me di cuenta cuando la caña se dobló hacia el otro lado. Y saltó, oí el chapoteo de la, pero lo viene saltando. Esta sería la cuarta vez que se escapa. Si la llego a atrapar, le vamos a llamar la lobina Houdini. ¿Houdini? ¿Houdini? Bueno, la idea es esa. Acaba de aceitar el carrete y sin embargo sigue sonando, entonces tal vez traiga arena allá adentro. La arena dentro, ¡hale! Anda, ya te tengo, ya picó. No sé si sea esa, pero picó aquí la primera del día. Por el color café. Quieta, te voy a soltar. Quieta. Quieta. Uy, qué fuerte está. Una hermosa lobina de boca chica. La primera. Hola. Dile, me van a liberar. Ahí vas. Bueno. Pues ya probó su eficacia. Ayer apenas lo hice. Este señuelo. El mismo diseño. Bueno, este es ligeramente más grande, pensando en peces grandes. Uy, uy, uy. A ver otra vez. Me picó justo. Como les decía ayer, tres veces se me escapó. Y me decían los... ¡Ay! La atacaron, pero no los... ¡Ay! ¡Ay! Ya casi arriba, ojalá que les haya salido filmado. Por poquito y grabo un ataque en superficie, aquí a medio metro mío. Vi la lobina cuando saltó. Le vi la carota. No me amarré nada. Voy a amarrar aquí de la orilla, aquí encallado, y voy a casquearle con el verde. El rojo ya picó,
tengo cierta confianza de que el verde también les va a gustar. Mi línea de seguridad. Tienen que ser mejores en uno. La línea se quedó, se salió de acá del... Le dio una mordida aquí. Ya llegando. Entonces lo voy a jalar, pero más lento. Esta seguridad es ilusoria, por favor. Ya pico, pico azul. Quiero que lo jalara. Picó en... Sí, definitivo. Aquí traigo algo. Picó con el señal estando quieto. Se soltaba. Me faltó darle el jalón. Es lo que voy a hacer. Cuando ya empezó a morder, dale un buen jalón para acabar de ensartar los velos. Van a ser los muy chicos. Pero sí que tienen hambre porque se comieron el señuelo. Estando quieto, están flotando. Porque flota si no lo jalo. Este otro plateado con, pues con rayas de un lado y puntos del otro. Este es un señuelo pesado, entonces se hunde. Si lo dejo suelto, se va a hundir. Entonces por eso tengo que recuperarlo más o menos pronto. Pero sí tiene todas las otras monerías, que tiene una sonajita y tiene buen movimiento, va moviendo la palita. Estaba en superficie, estaba yo pescando con el otro señuelo y el verde picó simplemente flotando ahí. Bueno, se hundía un poco porque la corriente lo jalaba. Y este pez energético, este es... ¡Ay, qué bárbaro! ¡Qué lobino! Es una lobina, pero está grande. Es una señora lobina gorda. Y no tengo que va a ser mi récord para lobina. Excelente. Y saltarina gorda, como le dijo Motomoto en la película, eres la más gorda. Una lobina de boca chica, balón, se sacude, quiere quitar el señuelo. Esta ya se me había escapado tres veces ayer. Supongo yo que era esta. A ver. Lo hice ayer. Este fue. Está cubierto con poliuretano. No le he aplicado todavía resina. Pero miren nomás qué señora lobina. Sí, este. A ver. Pues ya no sé si es boca chica o boca grande. Sí, por el color tiene que ser una lobina de boca chica. Smallmouth. Qué gorda estás. Sería una pena. Yo no sé distinguir machos y hembras. Si alguien sabe, que me diga, por favor. ¿En qué se distingue una lobina macho de una hembra? Y no se ve que la hayan atrapado. No le veo cicatrices. Excelente. Ahí vas. No tengo foto. A ver. Yo no saqué. Así como está el señuelo
blanco, bueno, verde. Así lo había dejado en superficie. Y estaba yo casteando para el otro lado. Voy a volver a dejarlo a ver si pica otra. Y a ponerme lo que estaba, que era. Estoy amarrado aquí de este árbol, estaba casteando yo hacia el lado izquierdo con el otro señor. Este rosa. Estoy tirando hacia la parte profunda queriendo sacar un walleye. Estuvo convincente ese señuelo, ese pececillo, porque para que lo haya atrapado sin estarlo yo jalando, simplemente se quedó quieto, aunque sí se hunde por efecto de la corriente. La corriente le pega en la frente y lo hace hundirse un poco, pero el ataque fue casi casi en superficie. De hecho, sacó parte de la cabeza al atacar. Lástima que no estaba yo grabando. Vino por él. Aquí no sé si salió, ojalá que haya salido en el video. Aquí. Uy. Vino por él. Esta vez con el señuelo rojo. A ese lo vino también porque saltó. Pero está bien gorda. También está grande. Esta se siente más gordita en la panza. No, es otra, pero trae más llenita la panza. No sé de qué. Anda, come. Otra. Me pregunto si podría llevarme una de estas. Bueno, sí puedo. De que están en la playa, están en la playa. Además, esta la voy a tener. Sí, son legales. Si puede uno llevar hasta 5 de estas. Y 14 pulgadas como mínimo debe medir. Como no, pues mide 17 pulgadas y media. Mi marca personal. Pero a lo mejor son huevecillos los que tiene. Porque es la primavera, están a punto. Van a ser huevos. Voy a investigar cómo se distingue un macho de hembra. Gorda, ahí vas. Por lo que se ve. Tú sigue allá. Ya tengo una. ¿Desde cuándo estará? ¿Quién sabe?
peces grandes la clave, y con un carrete tan pequeño, hilo tan delgado, es cansarlos de a poquito. No hay ninguna prisa. De hecho, entre más dure la pelea, mejor. Más satisfacción. Lo que hago yo es tratar siempre de sacarlo, de levantarlo. Uy. Ándale. Uy, no me digas que es un walleye. No, es un pike. Bueno, este es el que sí se va a ir allá. Ah, este es un pez muy limpio. Nunca le he encontrado por aquí. Afuera tal vez, en la piel, pero al filetearlos nunca. Qué grande está esa puerta. Uy. Pero no decía nada, no jalaba ni nada. Ven para acá. Ya te tengo. Se lo acaba de comer un pez o una tortuga. La panza la trae ahí. Este es un... Ah, sí, tiene sanguijuela. Tiene sanguijuelas, pero... Pero esas ya se las he visto antes. Pero solo las tienen por dentro. Nunca les he encontrado yo nada por fuera. Estas les chupan la sangre. Más porque estos peces tienden a quedarse quietos, esperando a que pase. No sé si se alcanza a ver, pero se acaba de comer un crappie, se llaman estos. ¿Qué? La panza. Ahí se siente. Otra vez así traía un bluegill. Esos pececillos o una tortuga. Porque se siente duro. Ahí es un bluegill lo que traía. Y no se llenó. Y vino por más. Y vino por mi señuelo verde recién hecho. Muéstrale tus dientes. Pues yo creo que con este ya me logro. Este sí lo voy a echar. Le voy a picar el Ikejime, que es para que se desangre rápido y poderlo filetear. Corte. Ya lo medí. No es mi nuevo récord, de hecho es el tercero en mi récord. De... Pero mide 30 pulgadas. Y no quería quedarme sin la foto del récord. Excelente.